Seguimos en las llamadas de la ciudad de la costa y ya pisa fuerte Candombe Arena esta avenida Jean Anastasio con su desfile. Esta comparsa que tiene sus comienzos en el año 2011 y surge en un encuentro de amigos de Lomas de Solimar en el Club de Barrio un domingo que se juntaron a hacer un poco de candombe. Y mire lo que es la vida, que tantos años después sigue al firme la comparsa desfilando en cada encuentro, en cada llamada, en cada lugar de nuestro país, representando a ese grupo de amigos y a Lomas de Solimar. Rojo, amarillo, blanco y negro son los colores de la comparsa. Y ellos definen como que el toque de la comparsa, seguramente a Lola Costa te gustará muchísimo. Es un toque de candombe limpio, sin cortes, solo algún arreglo musical. Los directores responsables de Candombe Arena son Pablo Cetrulo y Patricia da Silva. El lugar de ensayo Cruz del Sur y Doroteo G. Lagos en Lomas de Solimar. Ensayan los domingos y los martes y jueves hacen talleres de toque y baile gratuitos. Allí. Amparo Sosa, Pau Ferreira y Mónica Marota, que también es vedette de La Facala, son las vedettes de esta comparsa. Los bailarines Julio Martínez Rosso y Julio García del Grossi, el escobero Gustavo Martínez. En los trofeos están Silvia, Estela y Noelia. Desde Juan Lacase nos están siguiendo desde Río Branco, allí en la frontera Yaguarao, Río Grande del Sur. Desde Tacuarembó, desde Houston, Texas. El beso grande para todos, como siempre. Ellos, que ya los hemos visto, es una trayectoria importantísima. El otro día justamente Jessy López nos comentaba la trayectoria de los bailarines de Julio Martínez, incluso, y que realmente merece la pena destacarse por la manera que realzan a cada una de las vedettes y la elegancia que le dan, ¿verdad?, al frente de la cuerda. Ahí vemos en esta panorámica a la gramilla de Candombe Arena, que está integrada por Mabel Vidal, Ivonne Vignoli, Nelson Barbosa y José Antúnez. Precisamente hablábamos de la elegancia frente de tambores y justamente la P que va a tener la posibilidad de bailar
con hablar de bailar, dije yo. De bailar. Es un buen momento. Eso, no. Julio, es un buen, ¿cómo te va? Es un buen momento para que la peque sea tú, seas el peque. Va a ser así, Intentaremos, Julio, buenas noches. Bueno, disfrutando este desfile, me imagino. Buenas noches, encantadísimo, disfrutándolo a full, lleno de gente, por suerte, el candombe es nuestro, hay que disfrutarlo. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a lo largo de todas estas hermoso, cuadras? Hermoso, a pesar de que ya salimos bastante tarde, la gente se quedó, está disfrutando, está bailando. Misión cumplida, para bueno, nosotros... Dale, termina. Para nosotros misión cumplida, que la gente baile. Perdóname que te interrumpí, lo que pasa es que me pusieron nerviosa y yo quiero que ahora que me tires, no sé, unos pasos básicos, no sé, a ver. Derecho. Ah, pará, voy a entregar el micrófono, ¿está? Ay, ahora sí, eso me gustó. Unos pasos básicos, dijo ella. Perfecto, que baila, mirá con qué le... Se vuelve muy bien. No. Qué miedo. No, divino. Ay, hace pose y todo. Vende pose. Gracias, una onda espectacular. Qué genio, Julio. Muy bien. Pose y todo. Muy bien. Perdón a todos. Se hace la López, Lola Costa. La maestra Jessy López. Laura, todas, disculpen. La maestra Jessy López, si la ve, está orgullosa de usted. Me mata, me reprueba. Está orgullosa de usted. Vamos a esa cuerda, nos metemos en Candombe Arena para poder disfrutar de estas llamadas. Mientras disfrutamos de esas maravillosas imágenes, seguimos aquí en la ciudad de la costa,
nueva edición de Las Llamadas. Vamos a la pausa y a la vuelta de la misma seguiremos disfrutando más Chico Repique y Piano a través de la pantalla de BTV.